Hay una etapa que si estás en Ceuta no puedes dejar de probar. Es aquí, ahora o nunca. Cuenta la leyenda que un camarero quiso hacerles una broma a unos clientes y les sirvió algo que sonaba un poquito desagradable. Corazones de pollo. El tema es que el tiro le salió por la culata y a ellos les terminó encantando. Tanto que la tapa siguió y siguió y siguió y hoy en día no se concibe ningún bar ceutí sin esta espectacular tapa. Yo estaba buscando esta tapa, vamos, un montón. Me dijeron que tú eres especialista en corazoncitos. De corazones, sí. Corazoncitos de pollo. Típicos para las tapas ceutíes, ¿no? Esos corazones de Andalucía vienen, son muy ricos. ¿Sí? Y hacemos como alineado de especial de pichido moruno. Pimiento dulce, comino, pimienta negra, jengibre. Aparte, huele un montón. Huele un montón. Huele un montón. Y antes de hacer los corazoncitos, ¿qué hiciste con ellos? Primero tiene que limpiarlo, tiene que quitar los poquitos de sangre que viene por dentro. Sí. Y quitar poquito de grasa que tiene y abrirlo por la mitad. Es cierto, siempre los corazoncitos tienen en los sacos un poquito de sangre, hay que quitarlo, sí. Y jugarlo bien. Hecho esto, ya tenemos los corazones listos para alinearlo. Primero tiene que estar poquito de cebolla picada. Cebolla picadita, así, común y corriente, chiquita. Ah, sí. Bueno, entonces ya le echamos perejil, cebolla, ajo picante. Y las especias morenas, ¿no? La especia. Entonces, aquí son muy típicos de Ceuta. Ahí tu pinchito con tu cervecita. Con cervecita más fresquita. Y con el tiempo y la mar al frente también. Tenemos una zona que no ve. Y poquito de sal. Sal. Y después un poquito de azafrán. Muy sencillita la receta, es muy fácil de hacer. Y lo bueno es que lo puedes tener hecho de un día para el otro, lo tienes macerando. Mejor que de un día para otro, para entrar más especia, claro, eso, mucho más sabor. La quitar el corazón y también más jugoso, mucho sabor tiene. Y poquito de aceite de oliva al final. ¿Qué otras tapas sirves aquí? Las típicas de Ceuta. Salen muchas tapas de boquerones al limón. ¿Boquerones al limón? Al limón. Esa es una especial que no veía. Y otra cosa también, sale mucho aquí pinchito a los moguno, al carbón. Hombre, claro. Eso, y la brava, hay muchos variados de tapas de pescado y de carne también. Tenemos un montón de carne. O sea, que se come bien aquí en Ceuta. Esa es el come bien. ¿Más y tú de dónde eres? Yo de Castillojo, vecino de Ceuta. ¿Y cruzas la frontera todos los días? Todos los días los cruzas la frontera. ¿Es muy complicado? No. A ti ya te conocen. Dice, no viene el Masi. Ah, ya está. Yo lo digo a la gente de aquí, de la policía de frontera. Soy yo. Soy del mentirero. Dice, pásate, hombre. Más igualmente aquí, tú no estás solo. Aquí yo veo a Jesús que ya está ahí pispeando, aparte ya está oliendo lo bien que huele esto. Qué vamos. Bien. Sí, ¿qué tal, Jesús? Bien, aquí estamos. Viniste porque esto ya huele. Por el olor de los corazones. Los corazones son típicos de Ceuta. Aquí el bar que no tiene corazones no es de Ceuta. El bar de Ceuta tiene que tener corazones, por fuerza. Si no, yo no me voy a sentir bien. Pinchamos. Claro. Ahí tienes, ya está dicho. Está buenísimo. Y a mí que me encantan aparte los corazoncitos y todas las partes del pollo, buenísimo, más todavía. Tiene esa cosa moruna. ¿El aliño lo hacen ustedes? Sí. Pues ya hace una cosa nueva. El bar que no tiene corazones de pollo en Ceuta, no es de Ceuta.